Buenos días para todos. En este video les voy a compartir el mantenimiento de este espectacular ficus. ¿Sí? Este es un ficus que se le hizo un mantenimiento hace más o menos unos 4 meses. ¿Sí? El cliente pues no estaba en el país, entonces solo le hice un... lo que hice pues cuando vine era que este arbolito estaba con este nevarito enterrado. Y como pueden ver, tiene un nevari espectacular. Tiene una exposición de raíces muy bonita, ¿sí? Entonces, esa vez que vine, lo que hice fue subirlo. Pues el cliente no quiere pues cambiarlo así a materia de bonsai y toda esta cuestión, sino quiere manejar un estilo naturalista, ¿sí? Entonces lo que hice fue exponer su raíz, como lo pueden ver acá. Y cuando yo vine, solo tenía los brotes de arriba, estos brotecitos de acá. ¿Sí? Entonces para yo estimular los brotes de abajo, ¿sí? No tenía estos brotes de abajo. Lo que hice fue unos pinzados, pues este árbol era muy alto, o sea, era más alto de lo que está ahorita. En este momento tiene más o menos, yo creo que 1,20 más o menos de alto. Y lo que hice fue unas podas, ¿sí? Para estimular estos brotes. El árbol tenía unos alambres ya enterrados cuando yo vine hace 4 meses, y pues ya todas sus heridas han curado. Pues este árbol pues está un poquitico descuidadito, entonces ya pues se ha recuperado. Pero pues mi experiencia con estos ficus, sí, es que uno no puede pues hacer el cambio drástico. O sea, el cambio drástico es que usted haga la poda, que de una vez haga el trasplante, o sea, alambre, no, ellos no aguantan ese trote pues tan drástico como digamos otra clase de ficus, sí. Entonces, en este video lo que voy a hacer es voy a hacer una poda. Pues yo le aconsejé al cliente que compactar más su follaje, ¿sí? Y lógicamente pues ya en un futuro esperar nuevos brotes, ya que pues el árbol no tiene una ramificación para yo realizar un diseño como tal, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es escoger, pues en el bonsái uno siempre escoge un frente, como pueden ver, es un doble tronco que está pues enlazado pues con sus raíces, ¿sí? Pero pues lógicamente el árbol es muy altísimo, muy alto. Entonces lo que voy a hacer es, tiene unas, en todo diseño uno debe buscar una conicidad, ¿sí? O sea, que esta parte sea delgada y después vaya, que sea delgadita, y pues acá se vaya brotando, y asimismo compactar su follaje, ¿sí? Pero como pueden ver, tiene esta parte aquí es gruesa, acá tiene este tronco grueso aquí, pues que pues se ve un poco, no se ve muy bien, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es cortar, no voy a cortar lógicamente o sea, esto por acá sí, no, sino voy a dejar lógicamente los brotes que le han salido nuevos, y así mismo pues voy empezando a hacer el diseño. ¿Listo? Entonces, este sí la quiero cortar porque ya está. Si ustedes quieren, pues esto a mí. Bueno, ustedes estos brotecitos así los pueden echar en tierrita y ellos pegan, ¿listo? Cortar. Trabajando hacia ustedes. Este pedazo acá es muy grueso, entonces no quiero como... Pero yo creo que ya...
Ahí ya uno le ve como otra carita al arbolito, ¿sí? Como pueden ver, ya aquí el arbolito se ve mucho más compacto, ¿sí? Y se ve mucho más bonito. Lógicamente, ¿sí? Hace falta mucho trabajo, ¿sí? Mucho trabajo en que toca alambrar estas partecitas, ¿sí? Voy a pues alambrar la mayoría para que pues pueda ver el diseño. Entonces voy a... Bueno, aquí. Bueno, ahí está. Ahí cambié el ángulo que estaba como contraluz. Bueno, entonces, como les dije, el árbol, como lo vieron, era muy alto. Ya le hice sus podas, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es alambrar estas partecitas. Ya empecé pues por este ladito de aquí. Para así perfeccionar el diseño. Estos arbolitos, estos ficus, tienden a veces a que la hoja, ¿sí? La hoja se le arruga así, mira. Eso quiere decir que tiene un bichito. Esto uno lo abre, ¿sí? Y tiene una larvita adentro, ¿sí? Tiene una larvita. Entonces estos árboles hay que hacerle un control, una fumigación. Yo aconsejo siempre que la fumigación se va a hacer cada mes o mes y medio, ¿sí? Para controlar plaga, ¿sí? Ya que pues las plagas, un ejemplo, esto es una casa que tiene muchos árboles, ¿sí? Entonces muchas veces esos árboles tienen plaguitas y lo que pasa es que esas plagas llegan a nuestros bonsai, pues porque pues ventea, bueno, llueve, tan, entonces le puede caer a nuestros árboles. ¿Listo? Entonces la idea es alambrar la mayoría de ramitas para así ya darle un mejor diseño. Bueno, entonces vea, hasta así tiene la larvita. Miren, vea. Esto es un como un bichito que le da, y esta especie suele darle mucho. La idea cuando tengan ustedes eso es quitar solo la hojita que esté así arrugada. ¿Listo? Las hojitas que estén así, la idea es quitarlas para que, pues lógicamente, no se prolifere la plaga en nuestro árbol. ¿Listo? Si ya hay casos extremos que yo he visto que está totalmente las hojas así, la idea es quitarlo todo, hacer una fumigación y dejar en corrientes de viento con muy buena luz y sol de la mañana. Entonces, bueno, aquí ya alambré esta partecita de aquí. Recuerden, para los que de pronto no han visto mi canal, les recuerdo suscribirse a mi canal para que pues conozcan diferentes trabajos que realizo. Este canal se llama Bonsai para principiantes, donde pues ahí encuentran tips para hacer un mantenimiento de sus árboles óptimo, y pues lógicamente este arte es de mucha paciencia y de aprender mucho. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hice nubecita, ¿sí? Hice la nubecita aquí, ¿sí? La idea ya es empezar a trabajar otras ramitas, ¿listo? Yo por lo regular, como este árbol, aquí viene un brotecito por aquí, no sé si lo alcanzan a ver, esos brotecitos de por sí hay que, yo los elimino, ¿sí? A no ser de que sea un árbol que no tenga este nevario o estas raíces expuestas tan grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes dejan un brote aquí, lo que va a hacer es alimentar ese brote y se empieza más o menos a decir, a no recibir los nutrientes la rama de aquí arriba, como lo requerimos, ¿listo? Porque pues lógicamente este árbol necesita que le salgan ramas a este lado, ¿sí? Empiecen a ver estos brotes, ¿sí? Pero ya en esta parte más baja. Entonces ya para el próximo mantenimiento que yo venga, lógicamente van a tener nuevos brotes acá, y lo que empezamos es a compactar
Porque lo que busca uno en el bonsai, ¿sí? Es que se vea un árbol mucho más compacto, ¿sí? En su follaje, pero esto es de tiempo, ¿no? O sea, hay que armar y empezar a hacer formaciones, ¿sí? Formaciones de ramas, para que así, lógicamente, en el futuro nuestro árbol sea un excelente ejemplar. Bueno, aquí ya alambré un poquitico una parte de lápiz, ¿sí? Y ahora voy a empezar a trabajar estas ramitas delgaditas de por acá. Bueno, otra cosita que les quería comentar de los ficus, ¿sí? Es que ellos botan una lechita. No sé si alcanzan a ver. La cual mancha las manos. Entonces, para aquellas personas de pronto que no les gusta mancharse las manos, ¿sí? Para que usen guantecitos de látex. ¿Listo? Entonces, aquí ya estoy alambrando, ¿sí? Voy a alambrar esta y la de acá atrás. Recuerden que el alambre que se utiliza es alambre de cobre o alambre de aluminio. ¿Listo? No se puede otra clase de alambre. ¿Sí? Ya que si ustedes, un ejemplo, utilizan alambre ese de construcción, nunca van a poder alambrar. ¿Sí? Parten ramas, pueden dañar lógicamente el árbol y la idea no es esa. ¿Listo? Para los que están iniciando en este arte del bonsai, lo primero que deben saber es tipos de diseños, ¿sí? Pues lógicamente un poquitico de la historia del bonsai. Deben saber lógicamente también conocer especies, o sea, no llenarse de árboles. ¿Listo? Tengo un videito por ahí para que lo vayan y lo miren, ¿sí? Donde hablo pues de algunos errores que cometemos al inicio de este arte, pues, para que le echen la miradita y no caigan en esos errores que los cometen la mayoría, lo cometemos la mayoría, ¿listo? Entonces, bueno, aquí ahí ya van quedando. Hojitas pues con su ya va quedando. Entonces, ya aquí ya ven esto aquí plano, lógicamente esta ramita que está aquí, lo que yo quiero es que en el futuro empiece pues a crecer para que me empiece a llenar este planito de aquí, ¿sí? Y ya se me empiece a compactar, parece la idea. Bueno, aquí estoy alambrando las ramitas de lápiz, parte de arriba, ramitas traseras delgaditas, para así darle la formita. Bueno, hay gente de pronto que está por primera vez viendo este video o mi canal, les invito a que se suscriban a mi canal, darle like a este video y pues la idea del canal es que aquellos principiantes aprendan y no aprendan tipsitos para mantener sus arbolitos bien. Entonces, ¿para qué sirve el alambre? Para darle formita a las ramas. Lo que hacemos es envolver la rama. Entonces, digamos, por ejemplo, esta, digamos, esta es la ramita. Entonces, lo que hace uno es darle la formita, ¿sí? Imagínense los árboles. Los árboles tienen como unas capitas, unas ramitas hacia arriba, pero lo que uno busca es que tenga como una formita, ¿sí? Que se vea. Vos sabés, árbol diseñado por el hombre. ¿Listo? El mató la planta. Aquí pues lógicamente no se va a ver el bonsai terminado, pues porque, como les digo en el canal, esto es un proceso. Para algunos árboles es muy largo, ¿sí? Esto nunca termina. Uno con el tiempo es que va dándole forma, esperando ramas, ¿sí? Entonces lo que uno hace es
empezar a formar. Sí, con poditas, con como el ejemplo de este árbol, que era un árbol más o menos de 2 metros, ya de hoy pasó 1,20, de 1,20 ya queda más o menos de unos 60 centímetros de alto, ¿sí? Y ya se va compactando todo cuando uno poda, ¿sí? Lo que hace automáticamente el árbol, ¿sí? Es empezar a generar nuevos brotes, ¿sí? Por las partes de acá, y lo que uno busca es compactar y ya en un futuro se vea un arbolito compacto. Entonces uno busca siempre, yo busco siempre copas pues redondas, que es estilo europeo, o la triangularidad, que ya es el estilo japonés. Entonces ya depende del estilo que ustedes escojan. Entonces, bueno, así va quedando nuestro arbolito, ¿sí? Ahí ya la idea es, ya alambré lo que necesitaba alambrar, ya pues lo que necesito es, en unos mesecitos me empiecen a brotar ramitas por estos lados, ¿sí? Y algunas por acá. Listo, acá pues hay unos brotecitos que lógicamente espero que cojan buena fuercita para así empezar a trabajar. También aquí hay unos brotecitos, pueden ver aquí, pues para darle más volumen a esta parte ya en un futuro, ¿sí? Pero así queda nuestro arbolito.